De manera general, yo investigo sobre lesiones de titanio, el efecto superelástico de este tipo de lesiones. Actualmente las más usadas son de titanio níquel y lo que estamos haciendo es crear nuevas lesiones que sean libres de níquel, pues la idea es utilizarlas como biomateriales en prótesis, stents y hay que hacerles pruebas de compatibilidad, entonces el níquel por ahí es tóxico. Entonces la idea es que sean libres de este elemento. Una de las más usadas en níquel es titanio niobio, nada más que tienen este efecto superelástico que te mencionaba hace rato, este es muy pronunciado, vaya, el efecto es muy bueno en titanio níquel, el titanio niobio es pobre, entonces se está estudiando con otro tipo de materiales. Por ejemplo, se utiliza mucho el circonio, en donde si tenemos una lesión de titanio circonio, base de titanio circonio, en donde sí se acerca mucho la recuperación elástica del titanio níquel. Esas lesiones se hicieron, bueno, yo fui a hacer un postdoctorado ahí a Tsukuba, Japón, con el doctor Miyazaki, y él es uno de los pioneros en este tipo de lesiones. Entonces, digo, él tiene un grupo grande de estudiantes que continuamente están desarrollando diferentes lesiones, y por ahí yo pude desarrollar una en su momento con él, y esa es la que estamos trabajando actualmente aquí en México con mi grupo de investigación. El níquel por sí mismo es cancerígeno, es tóxico, causa alergias también. Aquí la ventaja que tiene es usado como biomaterial titanio níquel porque está aliado con titanio, entonces el titanio por ahí forma una capa de óxido que evita que el níquel se disocie y entonces se ha usado, es seguro, pero pues siempre existe la preocupación, ¿no? Porque el elemento que es el contenido de en el titanio níquel del níquel es casi un 50%, entonces como quiera existe la preocupación. Se han hecho pruebas mecánicas para ver la recuperación elástica, es muy cercana a la del titanio níquel, entonces es muy bueno por ese lado. Se han hecho también ya pruebas de biocompatibilidad, tanto in vitro como en vivo, se está trabajando de la mano por ahí con la Facultad de Biología también, y ha tenido resultados muy satisfactorios. Además, aunado a esto, se ha hecho un anodizado en la lesión, esto hace crecer nanotubos en la superficie. Y en estos nanotubos se puede cargar algún medicamento que sea liberado cuando sea aplicado. Se ha hecho pruebas de liberación, se ha salinizado, se ven los nanotubos por medio de microscopía, de barrido o TEM, y se ha cargado de medicamento y se ha visto que sí libera el medicamento. No se ha llegado todavía a hacer pruebas en vivo Sí, funciona para prótesis, para stents. Se utiliza actualmente el titanio níquel, por ejemplo, en los alambres de los frenos de los dientes. Ahí es donde más se usa el efecto superelástico. Es decir, o sea, se usa de alguna manera deformado el material para que haga una fuerza de recuperación y esta fuerza, en el caso de los alambres, por ejemplo, esta fuerza de recuperación está haciendo que la dentadura se acomode. Sí, se han publicado artículos en revistas de impacto internacional. Se tiene el primer artículo simplemente sobre las propiedades mecánicas y después se publicaron otros con los nanotubos, también con algunos se publicó con pruebas ya in vitro de biocompatibilidad y sí están ya publicados y también se han graduado estudiantes con estos temas de tesis. Actualmente se han graduado dos estudiantes de doctorado y dos de maestría y están otros dos por graduarse de doctorado con este tipo de lesiones. Pues sería ya lograr directamente la aplicación final, es decir, ya diseñar una prótesis y pues llegar ya a las pruebas in vitro, que lo deseable es que ya se utilicen en el mercado, ¿no? Que ya que llegue al ser humano. No, faltaría tiempo, faltan pruebas, ahí ya que hay que bueno, faltan las pruebas en el laboratorio, primero serían modelos en animales y ya después pues es un proceso, ¿no? Que ya no depende de nosotros, sino que pueda llegar la lesión a ser comercializada. Así es. Dentro de los temas de la ingeniería biomédica está, por ejemplo, la regeneración o ingeniería de tejidos, y ahí se utilizan mucho los biomateriales. De hecho, es una de las unidades de aprendizaje que se llevan en esta carrera. En general, como el nombre de la carrera lo dice, bueno, es biomédica, tiene que ver con medicina. Y pues toda la medicina obviamente repercute en nuestra salud, en la salud, en el bienestar del ser humano, en la calidad de vida. Y pues ahí es donde se refleja precisamente toda la importancia de la carrera y de este tipo de investigaciones. Pues considero importante
que desde la carrera se vayan interesando por la investigación, que se acerquen a los investigadores, pues particularmente porque se realizan cosas muy interesantes, cosas nuevas. No es repetir lo que está hecho, es avanzar un poco en conocimientos, en experimentos y pues en general para mejorar la calidad de vida, ¿no? En todo sentido. Muy bien. Pues prácticamente pues es mi segunda casa. Digo, estudié aquí la carrera, hice la carrera, hice la maestría, hice el doctorado. Tuve bien que quedarme, ahora doy clases ahí y aparte investigo. Y la universidad siempre me abrió las puertas y me da todas las facilidades para lograr mi trabajo.